¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien, ¿eh? Pues nada, empieza el viaje. 7:42 de la mañana. Estas cajas hay que recogerlas, esto también. Esas bicis nos las llevamos, hemos venido a atracar el club. Esto es Where is the Limit. Y vamos para afuera a ver cómo está la cosa. Que llevamos una furgoneta que parece un transatlántico. Los cojones parece un transatlántico. Dos bicis, material, una bolsa, otra bolsa, otra bolsa, otra bolsa. Mi hermana. A ver, una rueda, otra, cosas por aquí. Y este es Borja, es el tío listo en la clase. Hey, venga, va, vamos para allá. Bueno, y ahora a continuación va a pegar un pequeño lapso temporal, un pequeño hueco en el tiempo, espacio temporal y de la cosa, porque se ve que me he quedado traspuesto durante 7 horas, así tal que como ve usted. Así que ya conectamos luego dentro de 7 horas más. Ay, 4 y 7. Uy, que te ha salido un pequeño eructo, Borja. ¿Qué ha pasado? A ver, le voy a contar por qué. Estos son las flores de Bach que me las dieron ayer. Y me pusieron que para estar muy fuerte de energía tenía que poner a 40 gotas 3 veces al día. Y aquí lo meto con Isostar, que la mezcla sale buena. Aquí está la comida que nos hemos hecho. Tengo el plato y luego dejo unos paluegos que luego los vamos a ir guardando. Mercè, Borja, Valentí y dos señoras que vienen. ¡Señora! Que no sé. Han venido para el vídeo. Bueno, ¿cuántos kilómetros llevamos ya? Pues mira, ¿600, llevamos no? 600. 655, 60. 60. Llevamos 60, 60 kilómetros. 60. Estamos, no hemos llegado a Tordera todavía. Que vamos a ver a mi padre para que nada nos dé la aprobación de lo del Ultraman, que creo que. En fin. Es muy importante para cuando haces tantos kilómetros tener aquí. Pero. Venga, Valentín. Venga, va. Es tu momento. Venga, Ya lo por favor. tenemos. Un Ya poco lo de. tenemos un poquito ¿Sí? de esto. Vale, ya está. Ya está. Todo limpio, ¿eh? Está todo Venga. Completo. Pues ya lo tenemos. Aquí en Francia los señales de tráfico son un poco distintos, como por ejemplo, Estación de Pompage. Quiere decir que tienes que irte poniendo en pompa, ¿eh? Te pones en pompa y venga, pa' luego. Pues sí, señora, reemprendemos la marcha y después de tomar unos cafelicos, aquí tenemos Red Bull. Frío, frío, como una mala cosa, ¿eh? Aquí en la neverita del coche. Hostia puta. Con lo cual, la mezcla de las dos cosas. No, tocaba. No, si no les doy guión, no. Que por cierto, yo les estoy haciendo el relevo de la conducción. Hostia, sí, por la cabrón. Parte de los cordones. Llevo 7 horas durmiendo. Ojo, ese es el plan, ¿eh? Sí, me pongo sí. así. Sí. Me tapo con esto. Aquí, del Le Coq Sportif, que es del Tour de Francia esto. Así. No, descansado, ¿vale? Porra, que me la pongo así para tapar un poco. Y luego, ay, los cascos. Cascos por aquí, esto así. Esto no. Y venga. Pues nada, estamos llegando al peaje y como en catalán somos muy de Cataluña y muy de los peajes, que nos gusta mucho la cosa, vamos a intentar hacer un no voy a pagar, que quiere decir no quiero pagar. ¡Hostia, hay persona! Venga, Borja, dile, pan de payé. Que igual se piensa que es pan de payé. Pan de payé. Pan de payé. Nepa de. Nepa de pan de payé. Nepa de. Nepa de dinero. Espera, claro, que escondo esto. Hola, no quiero pagar. ¿Hola? ¿Ah? No, pero que no quiero pagar. Pues bastante de más, parece ser que sí. Que no puedes grabar. ¿Ah, no? Ah, no. Ah, merci. No Está podemos grabar. Tío. No, pa de paye, pa de grave. Bueno, nada, son las 8 de la noche. Aquí, pff,
Me he ganado una fama de quedarme dormido todo el rato. No, ¿por qué será? A ver, llevamos 12 horas y pico de viaje, ¿no? Sí. Pues en esas 11 horas he estado literalmente unas 9 horas o 10, no me acuerdo. No, unas 9 horas durmiendo. Y una hora para comer. Y una hora para comer, otra para echar el purito y la otra para el pan de paella. No, exactamente. Y luego cuando te despertabas, una galletita, algo. Y todo listo. Bueno, pan de paella, estamos llegando a París y... Pues esto que ve aquí es la glamurosa vida del Ultraman. Por ser haciendo tumbarellas. Muy bien. Ole. Borja en medio de la carretera. Hostia. Es que no hay más que explicar. Espera, que vengo a hacerte compañía. No hay más que explicar. Borja, o sea. Borja, te necesito, Borja. Y esto es a las 11:30 de la noche en Calais. A ver, la dieta. It's finger licking good. Bueno, el tema está que hemos ido a un Kentucky Fried Chute porque estamos en Francia. Es un Kentucky Fried Chute. Y ya está, y ahora vamos a coger el tren ese que se coge. Pues nada, señora, esto es el Eurotúnel. Que vaya mierda. Que no hemos podido ni salir. Digo, voy a conectar el ordenador por la parte más. Pero bueno, este ha ido a giñar. Sí, a parla, porque no sé qué hago en Francia o en Inglaterra, porque no lo patea entero. Pues nada, después de 27 horas hemos llegado. Por fin. Ultraman. 27 horas, ¿o qué? ¿De qué? No. ¿De viaje? Si tú estás durmiendo, tú no sabes. No estás enterado, hombre. Pues unas 24. Suerte que he hecho el copilotaje. Porque no tenía ni puta idea de dónde ir estos. Les iba diciendo, tú tira por aquí, tira por aquí. Ya estamos en Swallow Falls. Ultraman, yo he dormido como 28 horas de 27 que tenía el viaje. Por fin ya hemos llegado. Una gran noticia, hace sol, sí. Pero mire qué nubes. La madre que parió al diablo. Bueno, estamos en Mordor y va a empezar el Ultraman en 2 días. Así que, 3, 2, 1, siesta time.